Hello guys, good night. Sorry, good evening. Good evening, guys. How you doing? Good evening, teacher. Good evening, welcome. It's good to see you again, Katia. Thanks, teacher. It's my free day in the work. Oh, that's awesome. Very good. I missed you in my previous classes. Okay. Very good. Welcome, guys, for the ones who are joining. Bienvenidos. Good evening, buenas noches. Okay, I hope you're doing well. I hope you're doing fine. And I hope you're ready to learn something new today. Vamos a tener la clase de hoy, ¿verdad? Con un topic diferente. With a different topic. Voy a compartir la pantalla. En eso tal vez se unen los demás, ¿verdad? Esperaría que sí. Okay, there we are. Okay, there we are. There we have the rest. Who are joining now? Welcome, guys. Good evening. I hope you're doing well. And we are going to start with the class porque ya no tenemos tiempo que perder, ¿verdad? Okay. I know it may be confusing for the ones los que no estuvieron en la clase anterior. Bueno, en este caso les puedo decir, vimos un video de regular verbs. Esto regarding the pronunciation, I hope you remember, que era referente a la pronunciación, a los fonemas que tenemos para poder diferenciar esas palabras, ¿verdad? There, so, we have things such like cómo se pronuncian las últimas, bueno, cómo se pueden diferenciar esas palabras de otras, porque cuando hablamos de los verbos regulares, puede ser muy confuso el simple hecho de, pues, pronunciar una palabra que suena igual a otra, ¿verdad? So, what happened here? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos más información. En este caso, lo que vamos a hacer es que como nosotros estuvimos, yo les dije que estuviéramos estudiando lo del video, porque eso nos iba a ayudar mucho, ¿verdad? So, this is the warm-up. What do you remember? What do you remember from previous class? From the previous class, de la clase anterior, ¿verdad? Entonces tenemos, what are regular verbs? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué son los verbos regulares? Can someone mention, can someone help me to remember what are regular verbs? ¿Qué son los verbos regulares? And if I don't remember, but son los que cuando se pasan a pasado solamente se les agrega ed o solamente la d al final. Esos son los regulares. Very good, excellent, excellent. Muchas gracias. Y exactamente eso es. Just allow me one second. Es que alguien me escribió, pues no va a estar presente en la clase. That's very good. Okay, guys. Sí, exactamente eso es, Katia, que tenemos dos palabras al que le añadimos, ¿verdad? Tenemos ed and d. Se los utilizamos en los verbos regulares. Los verbos regulares, como les dije, son todos aquellos a los que no se modifican, pero se les agregan letras, ¿verdad? Ya sea una letra, dos letras o tres letras, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos y teníamos tres diferentes pronunciaciones, ¿verdad? Tenemos las que se pronuncian como un tenemos las que se pronuncian como un d y tenemos las que se pronuncian como un it, así, ¿verdad? Y de esa manera podemos diferenciarlas si estamos hablando del pasado simple o estamos hablando del verbo en su forma base, ¿verdad? Very good. What else you can mention? ¿Se acuerdan del video? ¿Pueden mencionar algunos ejemplos? Por ejemplo, con, bueno, cualquier ejemplo de los regular verbs podría ser. ¿Alguien puede mencionar algunos ejemplos? Anyone? A few examples. What about, les voy a mencionar yo, voy a empezar yo. I'm going to say worked, worked. Ahí tenemos un verbo regular. Work, le agregamos ed
It sounds and sounds like worked with a t sound. Can you help me? Can you provide more examples? Pueden dar. Is cook and cooker. Okay, very good. Tenemos esa palabra. Esa palabra es muy tricky, es muy confusa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el verbo cook and then we have el pasado que es cooked y se pronuncia como con una D al final. Cooked, cooked. Very good. Now we have also walk, walk, caminar. Walk, walked. Suena diferente, ¿verdad? Si yo digo walk, walked, ese t nos está indicando que estamos pronunciando el verbo en pasado simple, ¿verdad? Very good. Thank you, guys. So we are going to continue. Y acá tenemos un recordatorio nada más de que estamos estudiando estos temas en el pasado simple. Simple past tense, el tiempo pasado simple. Esto es para que lo tengamos en claro, ¿verdad? Y acá tenemos una vez más la definición del simple past. And it says, the simple past is used to talk about an action that ended in a time before the current one. The duration is not relevant. The time in which the action takes place can be recent past or the distant past. Tenemos que, esto es algo muy importante del pasado simple, ¿verdad? Porque dice que podemos utilizarlo para cualquier situación que haya ocurrido en el pasado, ya sea que haya sido hace una hora o haya sido hace 1000 años. Esa es la regla, ¿verdad? El pasado simple es algo que ya sucedió. Hace un minuto puede haber sido, pero fue ya está en el pasado. A eso se refiere. The duration is not relevant. La duración no es relevante y el tiempo en la que la acción toma lugar puede ser en el pasado reciente o en el pasado distante, ¿verdad? Y esa es una regla que tenemos por acá. Now we have. Acá tenemos esta estructura, la estructura del pasado simple. Y como les dije, que cuando termina en ciertas consonantes, como la letra P, se duplica la última letra para que tenga sentido, ¿verdad? Tenemos en la forma afirmativa. En la forma afirmativa tenemos este tipo de estructura. Este es muy fácil. Nada más estamos incluyendo un sujeto y el verbo más el ed, ¿verdad? O sea, el verbo en pasado simple. And it says, el subject, we have subject, el pronombre I. I skipped. Tenemos el verbo skip, que es este. Se le duplicó la letra P porque termina en ese cierto tipo de consonante. Y se le agregó el ed. ED. Skipped. I skipped. Now we have the negative form. Tenemos la forma negativa. Tenemos por acá, ¿se acuerdan que el día de ayer estuvimos estudiando esta parte de el did or did not? Tenemos acá negative form. We have the subject to, they, then we have did not. Did, el auxiliar did, la palabra not. Podemos utilizarlas así juntas con contracción. Podemos decir I did not o didn't. Entonces tenemos subject they, el auxiliar did not y la palabra not, didn't. El verbo en infinitivo, sin to. Porque los verbos infinitivos llevan, por ejemplo, ese to go, to wash, to drive. Incluso el verbo to be lleva ese to porque está en infinitivo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de el pasado simple, no vamos a utilizar ese infinitivo con to. Solamente el infinitivo, o sea, el verbo en su forma base. El verbo en su forma base, ¿verdad? Tenemos they didn't go. They didn't go. Esto significa I skipped, yo me salté
o yo lo evité. I skipped. Y acá tenemos they didn't go. Ellos no fueron. Ellos no fueron. Ahora tenemos la manera interrogativa. Tenemos el auxiliar va antes del sujeto. El auxiliar did. We have the subject. And then we have el infinitivo sin to, ¿verdad? O sea, el verbo en su forma base. And please don't forget about the question mark when we are talking about interrogative form. We have did, el auxiliar did. We have the subject she. Y tenemos el verbo en su forma base, arrive. Did she arrive? Did she arrive? Ella llegó. Tenemos ahora la forma interrogativa negativa, que tal vez eso no lo vimos ayer, por eso es importante, ¿verdad? La interrogativa negativa es lo mismo prácticamente, solamente que vamos a cambiar el orden. Did not, lo vamos a poner al inicio. Did not plus the subject plus the verb in its on its base form. Tenemos didn't you play? ¿No jugaste tú? ¿No jugaste tú? Y eso es lo que significa. Ese es, ella llegó. Y a este, como le agregamos el not, es empieza, no jugaste tú. Didn't you play? Didn't you play? Entonces, do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? I can see many, a few of you. Bueno, solamente puedo ver a Misael. I don't know what happened with the rest, with the Teacher, camera. si nosotros vamos a hacer una oración en negativo, solamente se va a poner en negativo, digamos en este caso el auxiliar si se ocupa el don, solamente eso se va a poner en negativo y el verbo se pone en infinitivo. Sí, esa es una regla. Cada vez que tengamos el auxiliar, el verbo va a estar en infinitivo, va a estar en, cada vez que ustedes vean ese did, pero de auxiliar, el verbo va a estar en su forma base. Lo mismo para don't. Don't no lo utilizamos para tercera persona, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted utiliza, por ejemplo, does, que es para la tercera persona, por ejemplo, does she know? Ya no vamos a utilizarlo, ¿verdad? Con el de tercera persona, porque ustedes saben que en el presente simple, cuando hablamos en el presente simple, a los verbos en tercera persona se le agrega una S, ¿verdad? Takes, calls. Entonces, eso lo que los auxiliares lo que hacen es que a veces modifican la forma del verbo. Si usted utiliza, por ejemplo, does, o por ejemplo, do you have fun? Y no cambiamos el verbo, ¿verdad? Y cuando hablamos también de tercera persona, por ejemplo, does she know? Ella sabe, ya no vamos a decir does she knows, ¿verdad? Porque esa S se elimina porque ya tenemos el auxiliar, does. Entonces, lo mismo pasa con did, cuando tenemos el auxiliar, ¿verdad? Cuando tengamos este auxiliar did, ya no vamos a utilizar el verbo en esta forma, porque existe ya una forma para esos verbos. Pero entonces, cuando no existe esa forma, es por eso que agregamos el auxiliar, que es did. Entonces, cada vez que ustedes tengan ese did o did not, ya no vamos a utilizar el verbo en. Lo vamos a utilizar en su forma base, pues, en su forma base, en infinitivo. ¿Is that clear, Katia? Or do you Yes, still teacher, all is clear. have? Very good. Very good. So we are going to continue con el ejemplo. Walk. Walk. Así como les dije que se pronuncia sin la L. Walk. Tenemos acá un ejemplo, es en este cuadrito. Tenemos la forma afirmativa y cuando es la forma afirmativa en el pasado simple, utilizamos los verbos regulares, ¿verdad? O los verbos el irregulares. Utilizamos verbos regulares o irregulares cuando hablamos de el pasado simple de manera afirmativa. I walked. Tenemos la forma negativa, I didn't walk. I didn't walk. ¿Por qué ya no va LD?
porque ya va el auxiliar y el auxiliar denota que estamos hablando del pasado simple. Es por eso. I didn't walk. Tenemos la manera interrogativa. Did I walk? Did I walk? Yo caminé. Por ejemplo, yo caminé. Yo no caminé. Yo caminé. Así en interrogativa. Tenemos you walked. You walked. Si se fijan, ese ed sounds like a t sound. You walked. You walked. You didn't walk. You didn't walk. Did you walk? Did you walk? Tenemos he walked. He didn't walk. Did he walk? We walked. We didn't walk. Did we walk? They walked. They didn't walk. Did they walk? Y ahí lo tenemos. De esa forma, con este ejemplo, ¿verdad? Con este ejemplo podemos ver que cuando es afirmativo, si se le agrega el ed o d al verbo, pero cuando es negativo, utilizamos simplemente el did not y el verbo en su forma base. Cuando es interrogativo, también usamos el auxiliar, solo que lo movemos antes del sujeto. Did I walk? Ok, now we have here, ahora tenemos este cuadrito, ¿verdad? Y esto nos ayuda a distinguir un poquito más porque acá tenemos los pronombres, ¿verdad? Estos son, miren, quiero que les prestemos mucha atención a este cuadrito porque tenemos el verbo, los tres verbos, ¿verdad? Be, have, and do. Tenemos el pasado de be. El pasado de be es was, was. Yo soy, yo fui. I was, por ejemplo, I. ¿Cómo sería el presente, verdad? Por así decirlo. ¿Cómo podríamos decir en presente yo soy? ¿Cuál sería? I am. I am, very good. Entonces, si tenemos I am, yo soy, I was, yo fui, ¿verdad? O yo estoy, yo estaba, porque am es el verbo to be, ¿verdad? Y el verbo to be significa ser o estar. Entonces tenemos I am, yo soy o yo estoy, I was, yo fui o yo estuve, ¿verdad? Tenemos lo mismo para I had, I have, yo tengo, I had, yo tuve. Podemos decir I do, yo lo hice, I did. Yo, perdón, yo lo hago, I do, yo lo hice, I did. Tenemos lo mismo para you. You are, tú eres o tú estás. You were, tú eras y tú estabas. Podemos decir también ustedes son o podemos decir ustedes eran o estaban. You had, tú tenías o ustedes tenían. You did, tú lo hiciste o ustedes lo hicieron, ¿verdad? Tenemos he, she, it. Para estos tres utilizamos el was también. Was, he was, él fue o estaba. She was, ella fue o estaba. It was, esto fue o estaba. He had, él tenía, él tuvo. She had, ella tuvo. It had, esto, eso tuvo. Tenemos he did, él lo hizo. She did, ella lo hizo. It did, esto lo hizo. We are, nosotros somos, nosotros estamos. We were, nosotros fuimos, nosotros estábamos. We had, nosotros tuvimos. We did, nosotros hicimos, ¿verdad? We did. You were, you are, tú eres, tú estás. You were, tú eras, o tú fuiste, y tú estabas, ¿verdad? You had, tú tuviste. You did, tú hiciste. They were, ellos eran, o ellos fueron, ellos estaban. They had, ellos tuvieron. They did, ellos hicieron. They did. Very good.
Entonces, hasta aquí donde tenemos, guys. Do you have any question? Anything? No questions. Ok, vamos a continuar entonces. Acá tenemos esta parte de acá. Simple past statements, regular verbs. Declaraciones en el pasado simple utilizando los verbos irregulares. Ahora sí ya nos vamos a entrar, ahora que ya sabemos identificar a los verbos regulares, vamos a adentrarnos a los verbos irregulares. Tenemos por acá. I did my homework. I did my homework. Yo hice mi tarea. Yo hice mi tarea. I didn't do laundry. ¿Qué sucede acá? Ustedes pueden identificar algo. Tenemos la palabra did. ¿Qué sucede acá? Como tenemos, como les dije, que la palabra did puede ser un auxiliar y también el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes de esta? ¿Cómo está funcionando ese did? ¿Está funcionando como verbo o como auxiliar? What do you think? ¿Como verbo o como auxiliar? Como verbo. Very good. Como verbo. ¿Por qué, verdad? Porque no hay otro verbo en la oración. No le sigue otro verbo. Si siguiera otro verbo, es porque está funcionando como auxiliar. Pero como ya no sigue ningún otro verbo, el verbo es did. I did my homework. Yo hice mi tarea. I didn't do laundry. No lavé. No hice... O no lavé la ropa, ¿verdad? I didn't do laundry. Tenemos acá, you got up at noon. You got up at noon. ¿Qué sucede? Tenemos un verbo irregular. Eso tal vez les pudo haber aparecido o les va a aparecer probablemente cuando hablemos de los verbos regulares, ¿verdad? Les va a aparecer como una infiltrada, como as a tricky one. Entonces, tenemos este got up, que el verbo base o el verbo en presente es get up, levantarse. Entonces, el pasado de get up es got up. You got up at noon. Te despertaste. Sorry, you got up, te levantaste al mediodía. You got up at noon, te levantaste al mediodía. Y tenemos, you didn't get up at 10 a.m., ¿verdad? You didn't get up at 10. ¿Qué quiere decir esto? Si ya tenemos el auxiliar didn't get up, vamos a mantenerlo como en su forma base, ¿verdad? You didn't get up. Now we have, he went to the museum. He went to the museum. Él fue al museo. He didn't go to the library. He didn't go to the library. Este es el verbo base y este es el verbo en pasado simple, went. ¿Y por qué se ve diferente? Porque esa es una regla de los verbos irregulares. No es una regla, ¿verdad? Pero es algo que se debe de saber, que los verbos irregulares se les cambia su escritura, ¿verdad? Tenemos he went to the museum, he didn't go to the library. Now we have the other one. We met our classmates. We met our classmates. Nosotros nos encontramos a nuestros compañeros de clase, ¿verdad? We met our classmates. Nos encontramos a nuestros compañeros de clase. Tenemos la palabra met, que es en pasado simple, ¿verdad? Y acá abajito tenemos we didn't meet our teacher. No nos encontramos, no nos reunimos con nuestra maestra, con nuestro maestro, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra en su forma base, meet, meet, y tenemos la palabra en pasado simple que es met. Met es el pasado simple de meet. Bien, ahora tenemos el otro. You came home late. You came home late. Tenemos el verbo en pasado simple, came. Tú viniste o llegaste a casa tarde. You didn't come home early.
Tú no llegaste a casa temprano, ¿verdad? You didn't come. Este es el verbo en su forma base y este es en el pasado simple, ¿verdad? Now we have. They had a picnic. They had a picnic. Ellos tuvieron un picnic. They didn't have a party. They didn't have a party. Este es el verbo base y este es el verbo en pasado simple. Vamos a utilizar el didn't cuando sea un negativo, ¿verdad? O sea, una pregunta también. Hasta aquí donde tenemos, guys. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Something? No questions. Okay, parece que no hay preguntas. We are going to continue. And then we have irregular verbs, los verbos irregulares. Si ya tenemos los verbos regulares, bueno, ahora ya tenemos los irregulares. And it says irregular verbs. Irregular verbs in English are those that do not add the ending ed to form the past simple and the past participle. For example, go, went, gone, break, broken, broken. ¿Qué dice acá? Dice que los verbos irregulares en inglés son aquellos a los que no se les agrega al final el ed o de para formar el pasado simple. Con esta simplemente la palabra se transforma y puede ser también en su pasado simple y el pasado participio. Aquí es donde les digo que nosotros ahorita estamos en el pasado simple, ¿verdad? El pasado participio es aquel en el que no es lo mismo decir, ¿verdad? Yo comí a que yo había comido, ¿verdad? No es lo mismo decir el pasado participio, son todos aquellos de ado, edo, ido, los que terminan así, ¿verdad? Por ejemplo, go, ir, went, fue, gone, es ido. Break, romper, broken, roto, broken, hay una excepción, es roto, ¿verdad? Roto, romper, roto y pues también, ¿verdad? No vamos a decir rompido, ¿verdad? Just incorrect. Entonces, el participio es eso, ado, edo, ido, todos los verbos que terminan así, ¿verdad? Por ejemplo, yo había, y tiene otro tipo de auxiliar, tiene otro tipo de auxiliar, por eso es que se ve muy diferente el pasado simple y el pasado participio. Nosotros nos vamos a enfocar en el pasado simple por el momento, ya que todavía ese del pasado participio es otro tema que ustedes lo van a ver tal vez en módulos más adelantes, ¿ok? So here we have, acá tenemos esta lista que es de algunos muy comunes porque en realidad son muchísimos, muchísimos verbos irregulares, así como los regulares. Como pueden ver, tenemos dos formas, que es la del pasado simple y la de su forma base. Y pues tenemos esta lista para que les sirva. I'm going to read it and then I'm going to ask you to pronounce it. La voy a leer yo, así se los voy a repetir y luego les voy a pedir que me ayuden a pronunciar algunos, ¿verdad? Porque quiero saber si estamos pues en el mismo lado del speaking. Okay. We have the first one, awake, awake, despertar. El pasado simple sería despertó, awoke, awoke, awake, awoke. Tenemos el verbo be, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? El verbo be, el pasado es was or were. Tenemos el verbo beat. Beat, que es beat, se escribe igual, se escribe igual. Beat, beat significa golpear, ¿verdad? Beat, golpear, golpeo. Tenemos become, become, que es transformarse, ¿verdad? Become, became, became, transformó.
Become, became. Vamos a diferenciarlo por si alguna vez les aparece, porque usualmente cuando buscamos información del pasado simple o de los verbos irregulares, nos van a aparecer en algunos casos lo del pasado participio. ¿Cómo podemos diferenciarlo, verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra awake. Tenemos despertar, ¿verdad? Tenemos despertar. Awoke, despertó. Awoken, cuando, porque usualmente el participio se le agrega una N, sería despertado, ¿verdad? Y no es lo mismo decir despertó que o desperté que despertado, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar el cuando para el pasado simple en la manera afirmativa no utilizamos auxiliar. Usamos el auxiliar solamente en la forma negativa y la forma de interrogativa, ¿verdad? Pero en el participio sucede que se utiliza un auxiliar que es have or had. Por ejemplo, I have awoken. Yo había despertado. Ese para que no podemos decir yo he despertado, ¿verdad? Nosotros también usamos un auxiliar en español que es había. Yo he o yo había. Yo he despertado, yo había despertado, ¿verdad? Entonces, eso es una diferencia entre el pasado simple. El pasado simple es para que ustedes lo puedan diferenciar. So you can recognize it. You can add the stress. Pueden añadirle, pueden pensar que es la palabra que lleva la tilde, ¿verdad? Por ejemplo, awake, despertar, awoke, desperté o despertó. Be, was, aquí sí, yo fui, esto no lleva tilde, ¿verdad? Yo fui, yo estaba. En este caso sí lo vamos a utilizar así, ¿verdad? Y were también. El de beat, yo, I beat, yo golpeo, I beat, yo golpeé, así, yo golpeé. Entonces tenemos become, transformarse, transformó. Begin, began. Empezar, empezó. Began. Tenemos bend, bent, bent, bend, bent. Si se fijan, esto termina en una D, bend, y este en bent, bent. Y esto es remendar, ¿verdad? Arreglar. Arregló. Bet, apostar, bet, apostó. Tenemos bet, bet, que esto es, que significa como, si tenemos apostar, significa como morder. Bueno, esta es la de morder, ¿verdad? Entonces, bet es como probar, algo así, probar, probó. Tenemos bite, morder, mordió, bet, bite, bet. Tenemos blow, blow, sorry, blow, blue, blue. Cada vez que ustedes vean una IW es U, suena como una U, ¿verdad? También tenemos break, break, romper, rompió. Bring, brought. Esta es muy diferente, ¿bien? Cambia bastante la escritura de la palabra. Si tenemos bring, tenemos traer, bring, brought, trajo, ¿verdad? Tenemos también, tenemos built, built, que es construir, built, construyó. Acá built con una D al final, built, y acá es built, built. Así identificamos que está en pasado también. Construir, construyó o construí, ¿verdad? Burn, burn es quemar. Burnt, burnt, lo podemos decir de estas dos formas. Burnt and burnt significa quemó o quemé, ¿verdad? Tenemos buy, que es comprar. Buy, bought, bought es compró o compré. Tenemos catch, catch, atrapar, catch, caught, caught, atrapé o atrapó, caught. We have choose, choose,
Chose. Choose, chose. Elegir, eligió o elegí, ¿verdad? Tenemos come, come, came. Venir, fui, así también, ¿verdad? Came. Cost, costar, cost, costó. Cut, cortar, cut, se escribe igual, corto o corté, ¿verdad? Deal, deal, es como tratar, deal, traté, dealt, dealt. Tenemos deal, and then we have dealt. Es tratar, traté, o trató, ¿verdad? We have dick, dick, and then we have duck, duck, excavar, cavar, o cavé, o cavó. Tenemos do, hacer, did, hice, o hizo, ¿verdad? Draw, draw, dibujar, drew, drew, dibujé o dibujó. We have dream, soñar, dream, dreamt, dreamt. Podemos decirlo de las dos formas, ¿verdad? Soñé o soñó. Drink, drink, beber, drunk, bebió o bebí. Tenemos drive, drive. Tenemos drove, drove, conducir, condujo, ¿verdad? Conduje. Eat, comer, ate, comí o comió. Eat, ate. Tenemos fall, caer, caerse o caer, cayó o caí, fell, fell. Tenemos feed, que es alimentar, feed, fed, alimentó o alimenté, ¿verdad? Feed, fed. Tenemos feel, sentir, y tenemos felt, sintió o sentí. Tenemos fight, fight, pelear, fought, peleé o peleó, ¿verdad? Find, encontrar, found, es encontró. Tenemos fly, que es volar, flew, voló o volé. Fly, flew. Así como les dije, cada vez que vean esa EW, se transforma como en un sonido de U. Okay, guys, what are we going to do now? Let me see. Voy a preguntar voluntariamente who wants to participate. Lo que voy a hacer es que yo le voy a decir que haga una oración, por ejemplo, con el pasado de begin, digamos, begin, que es empezar, ¿verdad? How can you create a sentence? ¿Algún voluntario? Any volunteer? Hello. Ok, lo voy a elegir entonces. Let me see what about Eric. Are you there? Yes. Okay, very good. Can you help me to create a sentence using the past simple of be? Be. Yes. Did or be? Be, the second one. Be. I was I was work. I was working. Yeah, I was working Yesterday. yesterday. Very good. Y ahí tenemos la primera. I was working yesterday. Yo estaba trabajando o estuve, ¿verdad? Yo estuve trabajando ayer. I was working yesterday. Very good, Eric. We are going to continue with another example. Let me see. What about you, Isidro? Can you help me to create a sentence using the past simple of
Drink. Drink. Okay, teacher. Okay. Yesterday, I drink. Yesterday, I drank an orange twice. In orange. An orange twice. Juice. Okay, very good, Isidro. Yesterday I drank an orange juice. This word is pronounced like juice. Juice. Yesterday I drank, very good. Ayer yo bebí un jugo de naranja. Excellent. Very good. Thank you so much, Isidro. Let me see the next one. Katia, can you help me to create a sentence using the past simple of eat, of eat. Hello? Okay, since she's not there, let me see. What about you, Misael? Can you help me? Yes, teacher, solo permítame un minuto, solo saco a los chicos. Okay, very good. Don't worry. Y eso tal vez podemos continuar con alguien más. I'll be back with you, Misael. Just finish what you're doing. Okay, vamos a ver. What about you, Maribel? Can you help me to create a sentence with the verb eat in the past simple? Tengo problemas con este. Oh, don't worry. Let me help you. Voy a ayudarle. ¿Cómo podemos crear una oración utilizando el pasado simple de el verbo eat? El verbo, el pasado simple de eat es ate. Entonces necesitamos un sujeto, ¿verdad? Puede ser my sister ate chicken last night. Podemos decir mi hermana comió pollo anoche. Ese podría ser uno, Maribel. Just to make it clear. Ok, there we have. Ok, vamos a ver quién más. I don't know if you can help me, Misael. Y ese chef es lo que me va a ayudar. Ah, ok, Porque ando don't un worry. poquito perdido con ese. Of course, don't worry. ¿Cuál Ok. sería? With the verb, uno fácil. Vamos a ver, todo lo que les he mostrado son fáciles, ¿verdad? Drive. Drive. With the verb Drive. drive. Yes. Necesitamos un sujeto, ¿verdad? Un sujeto primero. Ahí. I. Llevaría drive, ¿verdad? Sería el Sería pasado, drive. ¿verdad? El pasado que es drove. Okay, I Drove. drove. I drove. ¿Qué podría ser? I drove. Drive es manejar, ¿verdad? I Okay, yo drove. manejé. Yo manejé. Yo manejé. Yesterday Ok. Podemos decir, I drove, digamos, my car. Digamos, I drove my car. Yo manejé mi carro. okay. Podemos decir, yesterday, as you mentioned, yesterday, at At night. night. Ayer por la noche, ¿verdad? Podemos decir last night, but we can also say yesterday at night. At Ayer. night, okay. Very good. So there we are. I dropped my car yesterday at night. Very good. Okay. Thank you, Misael. Now we're going to do, vamos a hacer uno más. Let me see. One more. I want to hear it from. Okay. What about you, Fernando? Can you help me? Hello, teacher. Okay. Can you help me to create a sentence with the verb dream? Dream. Yes, a sentence. Una oración. With
We need a ¿Qué stop. significa dream, teacher? Ay, disculpas. Don't worry, estamos para esto. Significa soñar. Soñar. Okay. Vamos a usar el pasado, ¿verdad? En una oración. What do we Okay. need? Okay. My mom. My mom. Drop. Acá, ok. Sería una de estas, ¿verdad? You can Ah. use one of them. Podemos, usted puede usar cualquiera de estas dos. Puede decir dreamed o puede decir dreamt. Which Dreamt. My mom dreamt. Dreamt. With my grandfather. With my grandfather. Very good. My mom dreamt with my grandfather. ¿Cómo podemos decir soñé contigo o soñé con tal persona, verdad? En este caso en inglés, en español decimos con, ¿verdad? Pero en English we use of. Of. I dreamt of my grandfather. Por ejemplo, my mom dreamt of my grandfather. He escuchado una canción que se llama Dreaming of You. Soñando contigo. Utilizamos of porque así lo relacionamos con lo demás, ¿verdad? Very good, Fernando. Thank you so much. Okay, teacher. Okay. Now that we have here, aquí tenemos, les voy a compartir pues esta lista. Les voy a compartir la diapositiva para que tengan por ahí también la estructura, ya que puede ser un tema complicado, un poco complicado, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces, tenemos por acá, déjenme quito esto porque esto nos puede afectar. So, we are going to continue with the topic. We have a knowledge check, pero vamos a ver qué tenemos al final para ver si lo podemos terminar. What are we going to do here? Acá lo tenemos, vamos a practicar la pronunciation, pronunciation, as I mentioned before. Vamos a practicar la pronunciación. Solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 nada más. Y por acá tenemos el pasado simple, ¿verdad? Tenemos el verbo en presente y tenemos el verbo en pasado simple. I'm going to ask for volunteers one more time. Voy a pedirles a ustedes también que me ayuden en esto. Y es con el objetivo de escucharles cómo pueden, cómo pronuncian estas palabras. Se las voy a leer primero. And then you will be the next, okay? We have buy, buy. Then we have bought, bought. Tenemos read, read. A pesar de que se escriben igual, read. Esta del pasado simple se pronuncia read, 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 read. Tenemos break, break. Tenemos broke, broke. Tenemos eat, eat. Tenemos ate, ate. Tenemos feel, feel. Y tenemos felt, felt. Tenemos see, see. Tenemos saw, saw. Tenemos caught, caught. Tenemos cut, cut. Tenemos where, where. Y tenemos were, were. Ok, let me see. Lo vamos a hacer así como en el orden que los tengo por acá en la lista, ¿verdad? Let me try with Misael. Misael, can you help me to read estas dos? Yes, and buy. Buy. And both. Bought. Sounds like bought, ¿verdad? Bought. Very good, Misael. Buy and bought. Let me see, Maribel. Can you help me to read the second one? Read. Very good. Read. Okay. Do you remember? Tenemos read y tenemos red. El pasado simple se lee como red, como el color rojo, ¿verdad? Red. Así se lee. Read. Red. Red. Very good. Yes. Thank you so much. Now we have Fernando. Can you help me to read esta de acá? Esta dos. Okay. Break. Okay. Broke.
Okay, we have break, break, and broke. Yes, broke. Very Bro. good. Yeah, esta O le vamos a hacer énfasis, ¿ok? Es como una O, ¿verdad? Broke. O. Broke. Can you repeat one more time, Fernando? Broke. Break. Break. Broke. Esta es como un O. Broke. Broke. Yes, broke. Very good. Broke. Thank you. Now we have Isidro. Can you help me this one? Can you help me with this one? Yes, teacher. Eat, ate. Very good. Eat, ate. Excellent. Thank you. Now we have Katia. Can you help me with this one? Feel and felt. Very good. Feel and felt. Excelente. Now we have Eric. Eric, can you help me with this one? See and so. Very good. See and so. Esta usualmente no se escucha mucho como una so, ¿verdad? No termina así, sino que se escucha más que todo como un so. Así. So. So. Sí, de hecho, ustedes, if you watch movies or series, you can pay attention to the pronunciation. Si ustedes ven películas o series, pueden prestar atención a las que son así, ¿verdad? Las que también terminan en A y en W. Es como un O. So, por ejemplo, dibujar, draw, lo dicen así. No dicen, usualmente no dicen draw, sino que dicen draw, so, así. Ok. Y tenemos la otra que está por acá, que es la número 7. And I have here Mayra. Mayra, can you help me to read? Esta okay, could, could. Very good. Ok, tenemos esta palabra, si vemos una U, ¿verdad? Pero se lee como cut. Cut. Vamos a decir cut. Y esta se pronuncia igual. Cut, cut, cut. Es como con una O, ¿verdad? Cut. Okay, very good. Now we have the last one, and I have here Juan. Can you help me to read the last one? Where and word. Okay, where and word, ¿verdad? Very good. Where and word. Excelente. And then we have Teresa. Can you help me to read esta de acá? Vamos a regresar a la primera. Can you help me to read this one? But. Very good. Very good pronunciation. Thank you, Teresa. By and but. And here we have the last one. Ronald. Ronald, can you help me to read this one? The second one? Is read and read. Read, read. And read. So. Yes, read, read. Very good. There we are, guys. Entonces, ahí tenemos la pronunciación de eso. Es muy importante. Es importante, ¿verdad? Pero es como que más importante hacerle énfasis a los regulares, ¿verdad? Porque en los regulares suenan muy, muy similar. Ya con en estos lo que son irregulares es porque la cambia, ¿verdad? La escritura, y eso nos puede ayudar a diferenciar, ¿verdad? So, now it's your turn. Ahora sí vamos a practicar porque ya tenemos como que una o dos clases sin practicar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear oraciones utilizando esto, miren, este cuadrito de acá. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, no, vamos a usar este, sorry, este, vamos a usar este de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear oraciones, as it says, como acá dice, sorry, con los verbos irregulares. Vamos a crear tres oraciones, no vamos a hacer muchas porque
Ya vi que sí, le estamos poniendo atención acá. Vamos a crear tres oraciones con verbos irregulares. Verbos irregulares. Yo les voy a mandar la presentación. Ustedes pueden elegir del cuadrito de acá, de este cuadrito. Ustedes pueden elegir los tres verbos que quiere utilizar en sus oraciones. Va a utilizar tres y tiene que ser en el pasado simple porque si no, no tendría sentido que usemos los irregulares, ¿verdad? Entonces va a elegir tres de acá y va a crear oraciones. Preferiblemente que las oraciones no sean tan cortas, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos a un nivel de poder manejar oraciones un poquito más largas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De igual forma, la vamos a enviar a WhatsApp y pues espero que sí la manden, sí la puedan mandar, porque me interesa mucho el hecho de la pronunciación también. Vamos a grabarnos, ¿verdad? Vamos a escribir las tres oraciones and then you're going to send a voice note. Van a grabarse, ¿verdad? En un audio, una nota de voz, nada más. Hace sus tres oraciones, luego se graba y lee las oraciones. Y eso es lo que yo le voy a estar evaluando ahí, porque yo quiero escuchar su pronunciación también y quiero ver de qué manera ustedes se escriben, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Any question de lo que vamos a hacer? No questions, ¿verdad? Very good. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de esta noche. Espero que les sirva de mucho y espero que pues sigan con su progreso también en la plataforma. Es muy importante, ¿verdad? Ir al día, ¿verdad? Semanalmente, ¿verdad? Para que tomen en cuenta su progreso. Así que eso sería todo, chicos. Espero que tengan una linda noche. Descansen y see you tomorrow. Nos vemos mañana. Have a good night. Tomorrow, teacher. Good night. Bye, bye, bye. See you. Night, teacher. Good night. Have a nice night.